Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión vamos a hablar del lanzamiento en Estados Unidos y Canadá del esperado metaverso de la gente de Facebook, hoy en día llamados Meta. Ya sabes la revolución que ha organizado Facebook hablando que lo va a pasar todo a su metaverso. ¿Y qué es un metaverso? Pues un metaverso es un espacio tridimensional donde podemos compartir con otros usuarios ese mismo espacio. Puede ser realista o puede ser de ficción. Se puede crear lo que se quiera dentro de un metaverso y podemos pasar de un metaverso a otro. Y es lo que está creando Meta, Facebook, con su Horizon Worlds, que es su sistema de metaverso que acaba de lanzar en Estados Unidos y Canadá. Y tenemos nueva información interesante de este Horizon Worlds que ha aparecido en Estados Unidos y Canadá, de los que nos podemos esperar cuando llegue a Europa. Bueno, la primera información que ha trascendido es que esta red social de realidad virtual o metaverso es para mayores de 18 años. No sé qué opináis, a mí me parece bastante bien porque, por ejemplo, en Red Room, que es una red social en realidad virtual, pues había mucho niño pequeño, era poco amigable, pues sobre todo por el follón de criaturas que había dentro de este metaverso. Parece que Horizon de momento está más encarado a adultos, a trabajar y también ha introducido muchos minijuegos, pero de entrada han limitado la edad a 18 años para poder acceder. Otra parte negativa es que esta versión de Horizon solo va a funcionar en dispositivos MetaQuest 2. La beta funcionaba en MetaQuest 1, pero en esta versión final solo funciona con MetaQuest 2, así que la gente que tiene unas Oculus Quest 1 no lo va a poder utilizar. Otra de las mejoras es que pasamos mundos con 8 personas a la vez a 20 personas por mundo. Esto me parece bastante importante, aunque lo sigo encontrando bastante limitado. Cuanto más gente pueda entrar dentro de un mundo, mejor. 20 es un inicio, está mejor que 8, pero creo que como mínimo tendríamos que llegar a 50 para poder crear un metaverso en condiciones. Otra de las mejoras es que se han implementado los nuevos avatares 2.0 de la gente de MetaQuest. Yo ya me he creado mi avatar para mi futuro Horizon. Aquí tenéis mi representación dentro de un marco holográfico que, como podéis ver, tiene volumen y tiene bastante parecido a mí. No sé qué opináis, dejadlo en los comentarios. Este será mi avatar para el futuro metaverso de Oculus Quest. Ya sabéis que Horizon Worlds también podéis crear vosotros mismos vuestros metamundos desde el mismo visor, con un montón de herramientas. Podéis aplicar texturas, se han visto ya en esta nueva versión que se han visto texturas, que hasta ahora era todo muy plano y sin texturas, y ya se han empezado a ver imágenes con texturas. Así que, por ejemplo, si os fijáis en el césped, pues ya tiene como una textura. Como podéis ver, ya empieza a haber una gran comunidad de creadores de contenidos, porque es la gran ventaja de poder crear desde vuestras Oculus Quest. Ya han habilitado funciones de poder tener texturas, que en las primeras versiones no habían, y esta versión que ha aparecido ya os deja integrar textura dentro de los objetos. Así que realmente se van a conseguir mundos bastante currados, porque esto le da mucha amplitud a la hora de crear contenido. Se han incorporado nuevas herramientas de selfie y fotografía dentro de los mundos de realidad virtual, que es otra de las novedades que hasta ahora no existían. También se han mejorado los sistemas de iluminación para poder tener mejores iluminaciones dentro de nuestro mundo creado por nosotros. Podemos vaquear lo que son las iluminaciones directamente desde el editor de MetaQuest, una manera de conseguir mundos bastante más realistas. Se sigue apostando por un diseño muy simple, muy limpio, pero cada vez hay herramientas para conseguir mejor contenido. Para poder viajar de un mundo a otro funcionará a través de portales, como podéis ver. Estos portales, cuando los atraveséis, nos enviará directamente a otro mundo, al mundo que escojamos. Apretamos sobre el portal y ya nos transfiere directamente a ese mundo. Hay un montón de minijuegos, podemos trabajar en colaborativo para crear minijuegos con 4 o 5 personas para diseñar ese mundo, así que a través de las comunidades se van a conseguir mundos muy currados. Así que también os pido ayudas, porque cuando aparezca Horizon aquí en Europa, voy a crear una comunidad en realidad virtual y espero que todos los que estáis en el grupo de Telegram, que os dejaré en el comentario, me ayudéis a poder crear este metaverso de la comunidad de realidad virtual española de RVM. Así que si me queréis apoyar,
sumaros al Telegram y entre todos crearemos una gran comunidad en realidad virtual, que para eso tenemos visores de realidad virtual, y la realidad virtual hay que vivirla desde dentro, no viéndola con un monitor como si fuera una imagen 2D. Creo que luego podremos crear contenido realmente que podremos consumir en nuestros visores y podré quedar con la comunidad en estos mundos virtuales. A mí, la verdad, me está ilusionando mucho el sistema este de Meta, de este metaverso que está introduciendo. El único problema es que lo veo muy limitado a nivel de usuarios, porque creo que 20 personas se queda corto. Pero es un inicio, ese es el primer paso. Veremos dónde llegamos. Otra cosa que me ha llamado bastante la atención es que a nivel de los minijuegos que habrán dentro de Horizon, como tenemos nuestro perfil, que usaremos el avatar que tenemos dentro de nuestras MetaQuest, pues todo el tema de puntuaciones, premios, quedará vinculado a nuestro perfil de MetaQuest. Entonces, los trofeos, las puntuaciones son permanentes. Ya sabes que la última actualización del sistema hay copia en la nube, pues todo esto quedará la información de nuestro perfil en la nube, con todos los logros, las puntuaciones de los juegos o todo lo que vayamos consiguiendo dentro del metaverso de Horizon Worlds. La versión de avatares es la última versión de avatares que tenemos dentro de nuestras MetaQuest 2. Ya sabéis que son mucho más expresivos. Cuando hablamos, mueven los labios, los movimientos de los brazos, de los dedos, todo se sincroniza con el movimiento de nuestro cuerpo. Esto te da mucha más expresividad y empatía con los otros avatares, y la sensación de inmersión sube muchos grados por esta sensación de empatía con el compañero que tenemos delante. Es muy importante el tema gestual, movimiento de manos, movimiento de los ojos, movimiento de los labios, aunque son unos avatares muy cartoon, pero ya se consigue una expresividad que la verdad está muy bien. Yo vengo del metaverso de Alt Space, que ya tenían unos mínimos movimientos de la boca, pero eran muy rígidos y las manos eran también muy rígidas, y ya conseguías una inmersión muy buena. Así que con el tema este de Horizon vamos a conseguir mucha más inmersión y más de sensación de estar con la gente que tenemos al lado. También se han implementado nuevas físicas para los objetos dentro de estos metaversos, con peso, rebote, gravedad. Esto también le da mucha importancia a la creación de mundos, donde vas a tener un montón de herramientas para los que tenemos ganas de crear contenido. Y bueno, hasta aquí esta información que os quería traer sobre Horizon Worlds, que acaba de aparecer en Estados Unidos y Canadá. No sé qué os parece, ¿tenéis ganas que llegue el metaverso a Europa? ¿No tenéis ganas? Sobre todo dejármelo en los comentarios. Esto es un inicio, es el primer paso como si fuera el hombre en la luna. Esto tiene que evolucionar mucho, pero hay que empezar paso a paso. Yo creo que es un buen paso. ¿Se puede mejorar? Sí, todo se puede mejorar mucho, pero hay que empezar de alguna manera. Yo creo que es un buen inicio. Luego ya veremos todo el tema de cómo se puede monetizar, cómo se puede trabajar dentro de estos metaversos, si habrán herramientas más potentes de creación externas que podamos utilizar dentro del metaverso de la gente de Meta. No sé, esto tiene que evolucionar mucho, pero es el primer paso, como estoy comentando. Dejadme sobre todo feedback. ¿Qué os parece de todo esto de los metaversos de MetaQuest? Dejármelo en los comentarios. Si os ha gustado este pequeño vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!